Tiempo de deporte. El viernes tuvo lugar la final del torneo Gurpil Kirolak de pelota en el frontón Uranzo. Victoria de Murua y Irazustabarrena sobre el Irundarra Amiano, Iker Amiano y García por 22 a 15. Una buena entrada en el frontón y las opiniones de los dos vencedores, Murua e Irazustabarrena. Bai, ba, gaur aratze partide eharra joatu dut, eta ba, gusto haintzat iraz, da gaina ni suplente sartu nintzen semifinaletan, da behintzat gusto, aratze gizton partide dut, eta gusto, txapelakin. Bai, gaina gaur kontraioke, ostra, hona genezken, da Amiano eta Artiak asko joatu gaur, eta indarra emati, eta behintzat gusto, txapelatea, eta ba, gusto. Ba, eskerrik asko. Ez, zei esan partidu gorra izan dugu, frontoia behar bastante exigentea da, pelotak zea karga handi hartze zuen hemen atzen, baina bai, pixkanaka, hasieran sufrituz, baina azkenen partioa aurre ate dut, da oso oso pozik. Ez, bai, zuk esan dezu bezala, azkenen bike golpe handiko pelotari die, bat etxena izan, motibo dut oso, eta oso partio exigentea, ez? Atzen asko karratu ite gaina, eta hasieran eutxi indieu, algen umezela, sufrituz, baina gehoi gure toki hartu dut partidun, da ja bizka gehiago dominatuz daula, ba, azkenen partidu aurrateu, eta oso oso guztua. Bai, eskerri asko. Además, hay que hablar de la presentación de Hondarribia Arraun Elkartea, ayer en Itxasetxea, la víspera de San Juan, siempre se reúne la gran familia del remo de Hondarribia, tres tripulaciones, la tripulación de chicas con Iker Cortés al frente, la segunda embarcación, la B, como les gusta llamar en Hondarribia, con Txalo Carrión como máximo responsable, y la primera plantilla con Mikel Orbañanos, todo un clásico, 23 años ya Mikel Orbañanos al frente del club, y una preocupación que no se ponga en valor lo conseguido hasta ahora, que es mucho a lo largo de todos estos años, porque hay tripulaciones que llegan con mucha fuerza. La próxima semana arranca la temporada en la Liga CETEN, a Coruña, por un lado, en Bueu, el domingo, un fin de semana con doble cita, y por supuesto, ayer mucho público, como siempre, en Itxasetxea, y la opinión de Josemi Elduayen, el presidente de la entidad, y de Txalo Carrión, que tuvo la primera regata, fue descalificada, un poco desproporcionada, cierto, es la descalificación en San Juan, con una victoria también de San Juan con autoridad por delante de la embarcación de Zumaya y la Purdi. De todo esto hablamos ayer en Hondarribia con los responsables, repetimos, Josemi Elduayen, el presidente de la entidad, y Txalo Carrión. Bai, hori da, ja San Juan bezperan gaude, udara iritsi da, naiz da ez iduri, baina bai, eta hemen gaude berriro, ez, beste urte bat, hiru trinerukin, neska mutil pilo batekin, eta ilusioz beteta. Lana zaila izango da, oso aurkari gogorrak izango ditugulako, baina ilusioz beteta gaude, eta, a ber, gauza nolakoten diren. Sí, así es, no? Yo creo que en los últimos años llevamos ya una racha muy larga, en la que Hondarribia ha conseguido muchos triunfos, muchos logros, muchas banderas, muchos puestos brillantes, y un poco yo creo que corremos ese riesgo de que ahora, si no se gana, parece que todo está mal, ¿no? Y yo creo que hay que poner en valor todo lo que se hace. Ganar solo gana uno, y eso es muy complicado, pero lo que está haciendo este equipo, estos chicos, estas remeras, tienen mucho, mucho valor, y ahí me da miedo eso, que se deje de valorar ese trabajo y ese esfuerzo por el mero hecho de que quizás ya se gane alguna bandera más o alguna bandera menos. Bueno, yo creo que la clave va a ser que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, confiemos en las cosas que siempre nos han dado resultado, que no nos volvamos locos, que no miremos a los demás. Yo creo que si hacemos ese camino como lo hemos hecho siempre y nos miramos solo a nosotros, haremos buenos resultados, no tengo duda. Ba, esmatu, ba, betikoa, jendia sortu, ez? Esaten denia, ba, ingles ez guain modan dagoen, ez? Eta fakturi, ez? Ba, hori sortzia, arrolaria sortzia, eta ne ustez, ba, ondo goaz. Bai, kadetea juenilak izan dute Sevillan, emaitza zoragarria lortuz, eta guk gaur hasi geha liga, eta emaitza zoragarria, ne ustez, gaur seigarren eginda, ba, tandaz-tanda izan dugu suerte pixka, bestea zazpigarren izango ginen, baina oso konten egindako emaitzakin. Emaitza, kirole emaitza, ona, gero egonda erabaki bat, pues azkenean nire ustez gehiezkoa izango dela, olako estropaetan baskotan gertatzen dire udan zehar, bai Portugaleteko kanpo regatazen, o kontxa batian ere bai, edo zen lekutan gertatzen dira, bakoitza bere estropa egiten dula, eta pala ikutu gabe, eta beste itraba egin gabe,
egoten die iru amar segunda, araudila desberdin omen da, da deskalifikazioa, ez dakit. Ez taba edan sartu gaitezke, baina, bueno, onartu pixkat erabakila hori, pena hundiz gainera, baina, bueno, konfiantza askoko estropa egin dugu, eta ne ustez, uda guain burrukatzea tokatuko zaigu, gozatu biharan, ba, iebete hau burrukatu biharra, eta hortikan aurrera, ne ustez, importanteena lehenengo taldea Galizian ondo aztea. Hori azten balima da, ba, aztea hau ustaia hau zoragarri izango. Ni uste gaur Sevillan lortu ditugun emaitza kadetiak oso oso ondo urreak lortzen, neskak ere bai horre egon dire zilarra da lortzen, eta juveniletan ere bikain ibiligera. Guk ere bikain, guain lehenengo taldea tokatzen zaio. Ni uste klua sano dagola, eta hemendikan nahiko nuke animatu, hemendikan iraian ja fiskalanean hasi beharko gera, ba biaso aldeko jendia, bai Irun, bai Hendaia o bastan aldeko jendia bortzirikoa, ba nahi badu arraunean hasi, ba gurekin hasi dezala, bai iraian hurbiltzea eta jun prestatzen pixkat, eta uda ikusita pues denon artean disfrutatu dezagun. Y cierre para Mikel Llorente, que es el nuevo entrenador del Real Unión Club Sociedad Anónima Deportiva, formado en la estructura de Hondarribia, Fútbol Elkartea. Ya cuando era futbolista de este equipo, entrenaba a los cadetes, les pongo un ejemplo. Tiene mucho conocimiento, lo ha demostrado en el Chiasso en Suiza, en la Challenge League, también en la Real Sociedad en los últimos años, ha sido entrenador de los juveniles, ha estado en la estructura de base y en la Real Sociedad C en trabajo de formación. Es un hombre importante en cuanto a conocimiento de la escuela hondarribiarra, en este sentido, porque viene de la mano de Unai Emery, de Igor Emery y de Mikel Jauregui, son sus principales valedores, y eso que en Real Unión ha mirado entrenadores pues, del pelaje de Onésimo, Munitis, Aritz Mujica o Íñigo Vélez, y también alguno más del exterior. Pero finalmente Mikel Llorente es el responsable del nuevo equipo del Real Unión. Y en este sentido hay que subrayar que conocimiento tiene, experiencia no tiene en la gestión de vestuarios de esta naturaleza. Suerte, por lo tanto, para este joven entrenador hondarribiarra.